just a moment. Si puedes sentarte, siéntate. Even those of you in the front, if you just want to sit where you are, you can sit where you are. Si quieren sentarse donde están, donde quieran sentarse, solamente siéntense. Come on, just keep your attention on him. Solamente mantén tu atención en él. The Bible says in Acts, la Biblia dice en los Hechos, that even as Peter spoke the word, que hasta cuando Pedro hablaba la palabra, that the Holy Spirit would fall on the people. Que el Espíritu Santo caía sobre las personas. So just remain sensitive to what God is doing. Así que solamente mantente sensible a lo que Dios está haciendo. John chapter 14. Juan capítulo 14. Jesus says, beginning in verse 12. Jesús dice comenzando en el versículo 12. Greater works than what I've done. Mayores obras de las que yo he hecho. Will you do? Harás tú. He said, you ask whatever in my name. Dice que pides cualquier cosa en mi nombre. And I will do them for you. Y yo las haré por ti. Because this is how the Father will be glorified in me. Porque esta manera es como el Padre va a ser glorificado en mí. He says, and they that love me, y dice que ellos que me aman, they will obey my commands. Ellos obedecerán mis mandatos. And I will send another to be with you. Y yo enviaré a otro para que esté con ustedes. Speaking of the Holy Spirit. Estaba hablando del Espíritu Santo. I believe that tonight Jesus wants to fill us afresh yo creo with que esta His noche, Spirit. Dios nos quiere llenar fresco. But I believe tonight there are some precursors, if you would. Pero yo creo que en esta noche hay ciertas cosas que vienen antes de esto. You see, Jesus wants us to obey him. Porque Jesús quiere que le obedezcamos. But he wants us to love him. Pero él quiere que le amemos. Because those that love me, porque ellos que me aman, they will obey me. Ellos me obedecerán. So obedience is not an issue of activity. Así que la obediencia no es un problema de la actividad. Obedience is an issue of love. La obediencia es un problema de amor. If you're having trouble obeying Jesus, si estás teniendo problemas obedeciendo a Jesús, it's probably that you're having trouble loving Jesus. Es probablemente porque estás teniendo problemas amándolo a él. Because obedience comes out of love. Porque la obediencia sale del amor. Those that love me, la Biblia dice, ellos que me aman, they will obey me. Me obedecerán. You see, because love is a motivator. Porque el amor es un motivador. Love makes us move. El amor nos hace mover. Love affects our speech. El amor afecta cómo hablamos. Love affects all of our interactions. El amor afecta todas de nuestras interacciones. But love is not the only motivator. Pero el amor no es el único motivador que existe. Fear is also a powerful motivator. El temor también es un motivador muy poderoso. But Jesus does not want us to obey him. Pero Jesús no quiere que le obedezcamos. Because we are afraid of him. Porque estamos con temor de él. You see, some are trying really hard. Porque muchos están tratando muy difícil. To obey God. De obedecer a Dios. But it's because you're afraid of the penalty. Pero es porque estás con miedo de cómo te van a regañar o qué va a pasar después. We're afraid of what would happen if we did not obey. Estamos asustados de qué sucede si no obedecemos. But fear will never bring real love. Pero el temor nunca traerá amor verdadero. Fear may motivate you. El temor de pronto te puede motivar. But fear will never bring you to surrender. Pero el temor nunca te traerá a rendirte ante él. Because surrender is motivated by love.
Porque para poder rendirte tienes que ser motivado por el amor. You see, where there is no love and there's only fear. Porque cuando no hay amor y solamente hay temor. You may get people to do what you want them to do. Tú puedes hacer que muchas personas hagan lo que tú quieres que ellos hagan. We would call that compliance. Nosotros le llamamos a eso simplemente obediencia. But you will never get real surrender. Pero nunca podrás verdaderamente rendirte. I may give you the action you're asking for. Yo no te puedo dar la acción por la cual estás preguntando. But I won't give you my whole heart. Pero no te daré mi corazón entero. I may do what you're telling me to do. Yo puedo hacer lo que tú me estás diciendo que haga. But my whole heart won't be behind it. Pero mi corazón entero no va a estar detrás de esa acción. Because surrender is not motivated by fear. Porque el rendirse no está motivado por el temor. Surrender is an issue of love. El rendirse es un asunto del amor. And Jesus says, I have surrendered my life. Y Jesús dice, yo he rendido mi vida. And now he asks us for the same. Y ahora nos pide por lo mismo. They that love me, ellos que me aman, they will obey me. Ellos me obedecerán. Do you understand there is great freedom in walking with Jesus? That when we're in love with Jesus, que cuando estamos enamorados de Jesús, and when we're filled with the Holy Ghost, y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, that there is incredible freedom that comes on our life. Que hay una libertad increíble que viene a nuestras vidas. Where all of the fear gets broken. Donde todo el temor se quebranta. And all of the bondages that cripple us into these religious behaviors. Y todas las cadenas que nos espichan en estos actitudes religiosas. Walking with Jesus is not about your religious checklist. Caminar con Jesús no se trata de un checklist religioso. It's a love affair. Se trata de estar enamorado. It's a love affair. Es un enamoramiento. And it's not these cold, rigid behaviors that he's looking for. Y no son estos comportamientos fríos y rígidos los cuales él está buscando. Where we grit our teeth and we grab our cross and we try to do the best that we can do. Cuando cerramos nuestra boca con fuerza, cogemos nuestra cruz con fuerza y tratamos de hacer lo mejor que podemos hacer. It's not what he's looking for. Esto no es lo que él está buscando. He's looking for love. Él está buscando por amor. He's looking for real surrender. Él está buscando por un rendimiento verdadero. And when we get filled with the Spirit, y cuando estamos llenos con el Espíritu, we are able to love him the way that we have always wanted to. Lo podemos amar como siempre hemos querido amarlo. You see, because Isaiah tells us, porque Isaías nos dice, that our religious behaviors, que nuestros comportamientos religiosos, that all of our self-righteousness, que toda nuestra justicia, meaning all of the activity in our life, hablando de todas las actividades en nuestras vidas, that we do because we're trying to impress him, que hacemos tratando de impresionarlo a él, is actually worthless. No tiene ningún precio. It's like filthy rags. No tiene ningún tipo de precio. Es como un trapo sucio. But there are behaviors, pero hay comportamientos, that are motivated by love, que son motivados por el amor. There are activities, hay actividades, that are initiated by the Spirit, que son comenzadas por el Espíritu. There is a life in walking with Jesus, hay una vida en el caminar con Jesús, that is full of joy and it's full of life, que está llena de gozo y de vida, that's founded upon real freedom, que está estructurada en la libertad. Where because we know he loves us, porque cuando sabemos que nos ama, and we don't have to impress him, y no tenemos que impresionarlo, he's not waiting for your performance in order to love you. Él no está esperando por tu rendimiento para que tú le puedas amar. He loved you before you knew you could perform for him. Él te ha amado antes de que tú puedas actuar para él. He loved us when we were at our lowest. Él nos amó cuando estábamos en lo más bajo. He loved us even when we were in our darkest. Él nos amó cuando estábamos en nuestra área más oscura. He loved us even when we were at our farthest. Él nos amó cuando estábamos lo más lejano posible. So his love could never be dependent on my performance. Así que su amor nunca puede depender en cómo yo actúo o cómo yo rindo. And though we would amen what I'm saying, aunque de pronto piense lo que estoy diciendo, something changes in your life when you really get it.
algo cambia en tu vida cuando tú verdaderamente lo entiendes. Because it's not that we don't want to walk with him. Porque no es que no queramos caminar con él. It's not that we don't want to worship and pray and fast. No es que no queramos orar, alabar y ayunar. It's not that we don't want to be in our Bible and do all of the things we know to do. No es que no queramos estar en nuestra Biblia y hacer todas las cosas que debemos hacer. That's nonsense. We want those things. Eso, queremos esas cosas. We want to be growing in all of those things. Queremos estar creciendo en todas esas cosas. But we want our motive to be right. Pero queremos que nuestra motivación sea la correcta. Do you have the freedom and the joy? ¿Tienes la libertad y el gozo? To walk with Jesus. Para caminar con Jesús. Nehemiah 8:10 says that the joy of the Lord will be our strength. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor será nuestra fuerza. We sang a song tonight that says there's joy in the house of the Lord. Cantamos una canción hoy que dice que hay gozo en la casa del Señor. But is there? Pero hay gozo? There's joy. Hay gozo. In really walking with him. En verdaderamente caminar con él. And he's looking for a people that he can walk with. Y él está buscando a personas el cual él pueda caminar. Con los cuales él pueda caminar. Because even as I prayed when we opened, porque aun cuando lloraba cuando comenzamos, I believe he's looking for a people to shake this city. Yo creo que él está buscando por personas que puedan estremecer esta ciudad. But what a trap it is to fall into. Pero es una trampa muy tesa caerse en. Where we think that God wants to shake this city. Cuando creemos que Dios quiere estremecer esta ciudad. But he doesn't want to shake me first. Pero no me quiere estremecer a mí primero. You see, many of us believe that God cares about ministry. Muchos de nosotros pensamos que Dios le importa el ministerio. But we don't really believe that God cares about me. Pero no verdaderamente creemos que a él le importo yo. And so though we sing songs about joy. Y aunque cantemos canciones del gozo. Though we memorize scriptures about joy. Y nos memoricemos versículos del gozo. Someone needs to tell our face. Alguien nos tiene que decir de cara a cara. What it is that we say we believe. ¿Qué es lo que nosotros decimos que creemos? There's real joy. Hay verdadero gozo. He said, "They that love me, ellos dijeron, ellos me aman. They will obey me. Ellos me obedecerán, dijo Jesús. Because there's no greater joy, porque no hay gozo mayor, than to know that you're loved. Que saber que tú eres amado. There's no greater joy, no hay gozo mayor, than to know that you don't have to work for it. Que saber que tú no tienes que trabajar por ello. That you've already been approved. Que tú ya has sido aprobado. That you've already been embraced. Que tú ya has sido abrazado. That you've already been accepted. Que tú ya has sido aceptado. That there's one who loves you. Que hay uno que te ama. That there's one who's excited about you. Que hay alguien que está emocionado de ti. There's one like Zephaniah who sings songs over you. Que hay alguien como Zephaniah que canta canciones de ti. There's no greater freedom in all of the world. No hay libertad más grande en todo el mundo. Than to know I don't have to prove a point to you. Que saber que no tengo que mostrarte una razón a ti. Because the person who will never be free. Porque la persona que nunca esté libre. Is the person who has to prove a point. Es la persona que tiene que dar una razón por ello. Because you will always be in bondage. Porque siempre vas a estar bondado. To the opinion that you are working for. A la opinión por la cual tú estás trabajando. But when you know that there's no longer any other opinion that matters. Pero cuando tú sabes que no hay ninguna otra opinión que importe. Because he loves me. Porque él me ama. And because I know he loves me, y porque yo sé que él me ama, I now have the freedom to walk with him. Ahora tengo la libertad de caminar con él. I now have the freedom to work with him. Ahora tengo la libertad de trabajar and because para él. I've been filled with the Spirit, y porque yo he sido lleno del Espíritu. There are works that he has for me to do hay trabajos que él tiene por mí para that hacer. Are greater than the works that he has done himself. Que son aún mayores de lo que él ha hecho. Because I don't want to go out and just try to work, work, work. Porque no quiero salir sin simplemente y tratar de trabajar, trabajar y trabajar. Trying to prove that I'm greater. Tratando de comprobar que yo soy mayor. I want the real freedom in the beginning. Yo quiero la libertad verdadera en el principio. That gives me real empowerment. Que me da ese poder verdadero. To not have to prove a point. Para no tener que dar una razón. But to allow him to reveal himself. Pero permitirlo a él que se revele. Because when I'm surrendered. Porque cuando estoy rendido. People are able to see someone other than me.
la gente puede ver a otra persona en vez de mí. Surrender must be motivated by love. El rendirse debe ser motivado por el amor. Our fasting must be motivated by love. Nuestros ayunos deben ser motivados por el amor. Our worship must be motivated by love. Nuestra alabanza debe ser motivada por el amor. You see, I learned something in the early days of walking with Jesus. Porque mira que yo aprendí algo en los días tempranos en mi caminar con Jesús. I want to tell you some things that worked for me. Yo te voy a decir unas cosas que me funcionaron a mí. When I first saw him, cuando yo lo vi por primera vez, I made a decision in my heart. Yo tomé una decisión en mi corazón. And I said, "You're all that I want." Y yo dije, tú eres todo lo que yo quiero. I've had everything the world has to offer. Yo he tenido todo lo que el mundo tiene por ofrecer. I've done my life for too many years my own way. Yo he hecho de mi vida por muchos años a mi misma manera. But now I have found the one. Pero ahora he encontrado a él, al que es. I know I was created for. Al que yo sé que fui creado. And I made a decision early on. Y yo tomé una decisión en una temprana edad. That whatever it took. Que cualquier que lo que tomara. I was going to go after him. Yo iba a ir a través de él. You see, I was the guy in every service. Yo era el muchacho que estaba en todos los servicios. Because again, my heart was burning. Porque mi corazón estaba encendido. And I just wanted Jesus. Y yo solamente quería Jesús. And I knew that it was at the altar that I met God for the first time. Y yo sabía que fue en el altar donde yo conocí a Dios por la primera vez. And so every time the doors were open. Así que cada vez que las puertas se abrían, I was there. Yo estaba ahí. And I couldn't wait. Y yo no podía esperar. For whoever was preaching to finish. A que la persona que estaba predicando que acabara. Because I was coming to the altar. Porque yo iba a ir al altar. So I couldn't wait for you to get done. Así que yo no podía acabar para que tú terminaras. It didn't matter what you were preaching about. A mí no me importaba lo que tú estabas predicando. I was responding to the altar call. Yo estaba respondiendo al llamado en el altar. Because I wanted God. Porque yo quería a Dios. And I wanted to meet with Jesus. Y yo quería conocerme con Jesús. And so it didn't matter if the message was about finances. Así que no me importaba si el mensaje era de las finanzas. It didn't matter if it was about marriage issues. No importaba si era de los problemas del matrimonio. I was 21 years old and single. Yo tenía 21 años y estaba sin pareja. But I'm coming to the altar. Pero yo iba al altar. I'm not waiting for somebody else to go first. Yo no estaba esperando a cualquier persona para que vayan ellos primero. I'm not looking around like I don't want to be the first one to go. Yo no estaba mirando y decir, oh, yo no quiero like, ser el primero que vaya. What are they going to think if I get out of my seat? No sé qué van a pensar si yo me salgo de mi silla. Man, I don't want people to think I have a problem. Yo no quiero que la gente piense que yo tengo un problema. I do have a problem. Yo sí tengo un problema. I am totally obsessed with Jesus. Yo estoy obsesionado por completo. And I don't ever want to be normal again. Y yo no quiero ser normal otra vez. I ripped the handle off a long time ago. Yo quité esa manija hace mucho so tiempo. It didn't matter what they were preaching about. Así que no importaba lo que estaban predicando. Because my heart was burning. Porque mi corazón estaba encendido. And all I wanted to do was to get to him. Y todo lo que yo quería es llegar a él. You see, I would lock away in the beginning. Porque yo al principio me alejaba. I didn't really know how to pray. Yo no sabía cómo orar. But I just knew. Pero yo solamente sabía que quería estar con él. And I would go to the church and I would clean. You see, because I had been in jail many times. And I guess they wouldn't trust me with a lot of other stuff to do. They believed that I was changed. Ellos creían que yo había cambiado. But I was still changing. Pero yo todavía estaba cambiando. And they said, you can have a key to the church. Y ellos me dijeron, tú puedes tener la llave para la iglesia. And you can come and you can sweep. Y tú puedes venir y puedes barrer. And you can vacuum. Y tú puedes usar la aspiradora. And you can clean the toilets. Y tú puedes limpiar los inodoros. But you see, I didn't care. Pero a mí no me importaba. Because all I wanted to do was to be with him. Porque todo lo que yo quería es estar con él. And I would clean toilets. Y yo limpiaba los inodoros. And I would sense the presence of God. Y yo sentía la presencia del Señor. And I would stay in the bathroom of the church. Y yo me mantenía en los baños de la iglesia. On Saturdays, sometimes for hours at a time. Los sábados a veces por horas al mismo tiempo. Just weeping and praying. Solamente llorando y orando. And I didn't really know how to pray. Yo verdaderamente no sabía cómo orar. I just knew I was supposed to.
Yo solamente sabía que yo debía orar. And I just thought that it was talking to Jesus. Yo solamente pensaba que era simplemente hablar con Jesús. So I would talk to him how you talk to a friend. Así que yo hablaba con él como tú hablas con un amigo. Now you got to understand, I was fresh off the streets. Tú tienes que entender que yo estaba saliendo de las calles. So I didn't have these pretty formulated prayers. Así que yo no tenía estas oraciones que eran bonitas y formuladas. Because they told Jesus wanted to be my friend. Porque ellos me dijeron que Jesús quería ser mi amigo. And that he was closer to me than any brother I had ever had. Y si él estaba más cercano a mí que cualquier hermano que yo hubiera tenido. And so I would spend time with God. Así que yo pasaba tiempo con Dios. And an hour would pass. Y una hora pasaba. 2-3 hours would pass. 2-3 horas pasaban. 5-6 hours would go by. 5-6 horas pasaban. But you see, all I wanted was him. Pero yo lo único que quería era él. And I would consistently keep trying to be with him. Yo trataba siempre de estar con él. And I developed what we would call a prayer life. Y yo formé lo que nosotros llamamos una vida de oración. And I found that the more consistent I got, y yo encontré que lo más insistente que yo era, that God began to share his heart with me. Que Dios comenzaba a compartir su corazón conmigo. And I was no longer just praying a bunch of things that I wanted to pray. Y yo ya no estaba orando un montón de cosas que yo quería orar. But now God was sharing with me what was on his heart. Pero ahora Dios estaba compartiendo conmigo lo que estaba en el corazón de you él. See, this is one of the beautiful things of being filled with the Spirit. Porque esta es una de las cosas más hermosas de estar llenos con el Espíritu. The Spirit has a jealousy to reveal Jesus to you. El Espíritu tiene una envidia de revelar a Jesús a ti. Do you understand the Holy Spirit has an eternal perspective of Jesus? El Espíritu Santo tiene una perspectiva eterna de Jesús. He never gets tired of looking at Jesus. Él nunca se cansa de ver a Jesús. He never gets tired of finding a way to love on Jesus. Él nunca se cansa de encontrar una manera de amar en Jesús. And now we have the Holy Spirit. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu. And so I don't really know what to do with people that tell me they get bored with Jesus. Así que yo no sé qué hacer con las personas que me dicen que se aburren con Jesús. Because the Holy Spirit is not bored with Jesus. Porque el Espíritu Santo no se aburre con Jesús. And either you have the Holy Spirit or you don't. Y tú tienes el Espíritu Santo o no lo tienes. Because if you have the Spirit, porque si tú tienes el Espíritu, it's the Spirit in you. Es el Espíritu en ti. That keeps the fire of God alive. Que mantiene ese fuego de Dios vivo. You don't have some weird responsibility. Tú no tienes una responsabilidad rara. To make sure that the fire keeps burning. Para asegurarte que el fuego siga encendido. All you have to do. Lo único que tienes que hacer. Is keep looking at Jesus. Es continuando verlo a él. And as you keep looking at Jesus. Mientras que tú lo ves a él. The Holy Ghost will keep stoking the fire. El Espíritu Santo seguirá encendiendo as ese fuego. As you keep getting face to face with Jesus. Entre más tú te pongas de rostro a rostro con Jesús. The Holy Spirit will continue to refresh you. El Espíritu Santo te continuará refrescando. As you keep finding ways to look at Jesus. Si tú sigues encontrando maneras de mirar a Jesús. The Holy Spirit will empower you to obey him. El Espíritu Santo te dará poder para obedecerlo. The Holy Spirit will empower you to walk with him. El Espíritu Santo te dará poder para caminar con él. The Holy Spirit will empower you to do greater works for him. El Espíritu Santo te dará poder para hacer grandes obras para él. And God began to share his heart with me. Y Dios comenzó a compartir su corazón conmigo. And I found myself interceding. Yo me encontré intercediendo. You see, I believe that intercession comes by invitation. Yo creo que la intercesión viene a través de la invitación. In Genesis chapter 18. En Génesis capítulo 18. God says, "Should we share with Abram what we are getting ready to do?" Dios dice, "Debemos compartir con Abraham lo que estamos listos para hacer con él?" And he's talking about what's going to happen in Sodom and Gomorrah. Y él está hablando de lo que está de lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra. God is sharing his heart with a man. Dios está compartiendo su corazón con un hombre. About his plans for cities and regions. Acerca de su plan con ciudades y regiones. I don't know about you. Yo no sé de ti. But I want God to know he can share his heart with me. Pero yo quiero que Dios sepa que él puede compartir su corazón conmigo. I want to know what God's plans are for cities and regions. Yo quiero saber cuáles son los planes de Dios para ciudades y regiones. I want to be invited into what's on God's heart. Yo quiero ser invitado a lo que está en el corazón de Dios. So that we can then as individuals or as a people. Para que podamos ahí como individuales o como un grupo de personas. Steward well the heart of God in the place of prayer. Llevar de una manera correcta al corazón de Dios en el lugar de oración. He's not just trying to give us insider information.
Él no solamente está tratando de darnos información, but he's looking for people that will be faithful with the invitation. Pero él está buscando por gente que sea fiel con esa invitación. And I began to pray what was on God's heart. Yo comencé a orar lo que estaba en el corazón de Dios. And again, I didn't really know if I was doing it well or not. Y te digo de nuevo, yo no sabía si lo estaba haciendo de la manera correcta o no. I just knew that I was doing it and I wanted to be faithful. Yo solamente sabía que lo estaba haciendo y quería ser fiel. But over time, pero cuando el tiempo pasó, God was faithful to me. Dios fue fiel conmigo. And he continued to help me. Y continuó a ayudarme. And he continued to walk with me. Y continuó caminando conmigo. And then God began speaking to my heart. Y después Dios comenzó a hablar a mi corazón about fasting. Acerca del ayuno. You see, it's God's desire. Es el deseo de Dios. That we would fast and pray. Que ayunemos y oremos. You see, intercession by invitation. Porque la intercesión a través de la invitación. But also fasting mixed with prayer. Pero también el ayuno mixto con la oración. Because many times. Porque muchas veces. What God reveals in prayer. Lo que Dios revela en oración. He deposits strategies through fasting. Él deposita estrategias a través del ayuno. Take Esther for example. Tomemos el ejemplo de Esther. In chapter 4 verse 16. En capítulo 4 versículo 16. Esther finds out from Mordecai. Esther encuentra de Mordecai that there is a plan from the enemy. Que hay un plan del enemigo. To exterminate all of her people. Para exterminar toda su gente. Esther is brought into the knowledge of the plan of the enemy. Esther fue entrada en el conocimiento del plan del enemigo. And this is Esther's response. Y esta es la respuesta de Esther. You and your team. Tú y tu equipo. Fast for 3 days. Tienen que ayunar por 3 días. And me and my team. Y yo y mi equipo. We will do the same. Yo haremos lo mismo. She says, and then I will go in and speak with the king. Y ella dice, y después yo voy a ir y hablar con el rey. In response to what the enemy wanted to do. Como respuesta para lo que el enemigo quería hacer. Esther decided to fast and pray. Esther decidió orar y ayunar. In response to the enemy's desire for her city and people. Como respuesta para el deseo del enemigo para su ciudad y su gente. Esther decided the most powerful thing she could do was fast and pray. Esther decidió que la cosa más importante y poderosa que ella podía hacer era orar y ayunar. You see, Jesus said, "Let the childlike come to me." Porque Jesús dijo, "Deja que esos que son como niños vengan a mí." For to such as these is the kingdom. Porque así para ellos es el reino. You see, you've got to be childlike. Porque los jóvenes debemos tener como esa niñez. To think that when the enemy has plans to destroy your city. Que creer cuando el enemigo tiene planes para destruir tu ciudad. That you could fast and pray and God would move. Que tú puedas ayunar y orar y Dios se mueva. You've got to be extremely childlike. Tienes que ser muy niño. To believe that dietary changes. Para creer que cambios de dieta for a couple of days por unos días contain the power tienen el poder in order for the Holy Spirit para que el Espíritu Santo to reverse the plans of the enemy ponga en reversa los planes del enemigo. But Esther believed pero Esther creyó that in fasting and praying que en el ayuno y en la oración that God would be able to overturn que Dios podría voltear what the enemy was planning to do to their people. Lo que el enemigo estaba planeando hacer con la gente de what ellos. The enemy had planned to do in their city. Lo que el enemigo había planeado de hacer en su ciudad. You see, there's something about fasting and praying. Porque hay algo en el ayuno y la oración. That allows God an entrance. Que le permite a Dios entrar. To begin to turn over the plans of the enemy. Para comenzar a voltear los planes del enemigo. There's something about a people who are willing to fast and pray. Hay algo acerca de la gente que está dispuesta a orar y ayunar. Gives God a doorway que le da a Dios una entrada. To be able to overturn para poder voltear the desires the enemy has for you. Los deseos que el enemigo tiene para ti. When Jonah went to Nineveh, cuando Jonás fue a Nínive, it says he went and preached what God told him
to preach. Dice que Jonás fue y él predicó lo que Dios le dijo que predicara. And he told their city. Y él le dijo a esa ciudad. That God was getting ready. Que Dios se estaba listando. To bring devastation upon them. Para traer tristeza y mucha tristeza sobre and ellos. And in Jonah 3 verse 5. Y en Jonás 3, versículo 5, it says the people put their faith in God. Dice que la gente puso su fe en Dios. And it says they decided to fast. Y dice que ellos decidieron ayunar. From the oldest to the youngest. Desde el más viejo hasta el más joven. Even their animals were on the fast. Hasta los animales estaban ayunando. Come on, that's pretty intense. Eso es intenso. But in verse number 10, pero en el versículo número 10, it says because of their fasting, dice que porque ellos ayunaron, God decided not to do, Dios decidió no hacer, what he had planned to do, lo que él estaba planeando hacer. Do you believe, tú crees, that if a handful of you, que si una manada de ustedes, began to fast and pray. Comienzan a ayunar y a orar. Filled with the Spirit. Llenos con el Espíritu. Totally sold out to loving Jesus. Completamente vendido al amor y a Jesús. That by the Spirit God could give you a strategy for your city. Que a través del Espíritu Dios te pueda dar una estrategia para tu ciudad. That by the Spirit God could give you a strategy for your school campus. Que a través del Espíritu Dios te pueda dar un plan para tu campus that universidad. By the Spirit God would release a strategy for your nation. Que para a través del Espíritu Dios te pueda dar un plan para tu nación. That by the Spirit God would invite that you would be able to joyfully walk with him, que tú puedas caminar con él en gozo, and that you would see greater works, y que tú puedas ver obras aún mayores, begin to happen in your life, sucediendo en tu vida, because of the one that Jesus has sent to be with us, por el que Dios ha enviado a estar con nosotros. But again, before we pray for Jesus to shake things around me. Pero otra vez, antes de que oremos para que Jesús estremezca las cosas alrededor de mí. I have to pray for Jesus to first shake me. Yo tengo que orar que Dios me estremezca a mí. You see, this was Isaiah's cry. Este fue el clamor de Isaías. When the curtain of heaven got pulled back. Cuando la cortina de los cielos fue cerrada. And Isaiah saw into the worship round the throne. Cuando la cortina fue abierta y Isaías vio a ese trono de alabanza. And he heard these words. Y él escuchó estas palabras. Who will go for us? ¿Quién irá por nosotros? Who will go for us? ¿Quién irá por nosotros? Who's ready to answer the call of God? ¿Quién está listo para responder a ese llamado de Dios? Who's ready to respond to the invitation of the Lord? ¿Quién está listo para responder a esa invitación del Señor? That was the conversation that Isaiah overheard in the heavens. Esa fue la conversación que Isaías escuchó en los cielos. God was looking for someone. Dios estaba buscando a alguien. God was issuing an invitation. Dios estaba dando una invitación. I don't know about you. Yo no sé de ti. But if I heard what Isaiah heard, pero si yo escucho lo que Isaías I would have responded the exact same way that Isaiah responded. Yo hubiera respondido de la misma manera como Isaías respondió. Because Isaiah says these words. Porque Isaías dice estas palabras. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. Send me. Envíame a mí. Here I am, Lord. Heme aquí. Send me. Envíame a mí. I believe tonight, yo creo que hoy, that God is going to bring you into the conversation he's having. Que Dios te va a traer a la conversación que él está teniendo. I believe tonight, yo creo que hoy, like the Bible says, como la Biblia dice, he who has an ear, cualquier que tenga un oído, let him hear what the Spirit is saying. Que ellos puedan escuchar lo que el Espíritu está diciendo. I believe tonight God is going to open your ear. Yo creo que en esta noche Dios va a abrir tu oído.
to hear what the Holy Spirit is saying. A escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. You're going to begin to hear what the Holy Spirit has to say about your city. Tú vas a comenzar a escuchar lo que el Espíritu Santo está tiene que decir acerca de tu ciudad. You're going to be brought into the invitation that God has. Tú vas a entrar en la invitación que Dios tiene. To be a person or a people. Hacer una persona o un grupo de personas. Completely obsessed with Jesus. Completamente obsesionada con Jesús. Walking in joy and freedom. Caminando en gozo y en libertad. Empowered by the Holy Spirit. Con el poder del Espíritu Santo. Knowing what's on the heart of your father. Sabiendo qué está en el corazón de tu padre. Responding in prayer. Respondiendo en oración. To what God reveals to you. A lo que Dios te revela a ti. Then we can say, Lord, your kingdom come. Entonces ahí podemos decir, Padre, que your tu reino venga. Will be done. Que tu voluntad se haga. On the earth. Así aquí en la tierra. As it is in the heavens. Como lo es en los cielos. But I want to know what's on your heart in the heavens. Pero yo quiero saber qué está tu corazón en so los that cielos, I can pray it into existence in the earth. Para que yo lo pueda orar en existencia acá en la tierra. But Isaiah says, "Here I am." Isaías dice, "Heme aquí." Is that your heart's cry? ¿Ese es el clamor de tu corazón? Here I am. Heme aquí. You see, because God can do a lot of things. Porque Dios puede hacer muchas cosas. But one thing God cannot do. Pero una cosa que Dios no puede hacer is force you to surrender. Es forzarte a rendirte. It's one of the beautiful things about his humility. Es una de las cosas más maravillosas acerca de su humildad. He has made us. Él nos ha hecho. We are his creation. Somos su creación. But yet he has empowered us. Pero él nos ha dado el poder. With what we call free will. Con lo que se llama la libertad. Which means we always have a choice to make. Así que siempre tenemos una decisión por tomar. And it's a choice that he will not force on us. Es una decisión que él no va a forzarnos a tomar. Because if he forced us to make his choice, porque si él nos forzara a escogerlo a él, he would not be all powerful. Él no sería todopoderoso. Because real power, porque poder verdadero, is love. Es amor. And love is not manipulative. Y el amor no manipula. Love brings freedom. El amor trae libertad. And surrender requires love. Y el rendirse requiere ese amor. And so if he is all powerful, así que si él es todopoderoso, then his power is revealed. Y su poder es revelado. By making a creation, al hacer una creación, that has the power to reject him, que tenga el poder de negarlo, but still because of the way he loves them, pero aún de la manera como él los ama, they now want to surrender to him. Ahora ellos quieren rendirse a él. This is the revealing. Esto es el revelarse of God's power in our life. Del poder de Dios en nuestras is vidas. That I don't have to choose him. Es que yo no tengo que escogerlo. But a él. I want to. Pero yo quiero escogerlo. Because when I realize the way that he loves me. Porque cuando yo me doy cuenta de la manera como él me ama. I realize the choice that I want to make. Yo me doy cuenta de la opción que yo quiero tomar. And it's a choice I want to make. Y es la opción que yo quiero hacer. Because I understand I actually have a choice. Porque yo entiendo que yo en sí tengo una opción que tomar. And because he loves me, y porque él me ama, he gives a choice to me. Él me da una opción a mí. And now I am able to lay down my life for him. Yo ahora estoy dispuesto a entregar mi vida por él. In a way that brings him glory. En una manera que le da gloria a él. Because I'm doing it out of love. Porque lo estoy haciendo por amor. Jesus said, "No man takes my life from me." Jesús dice, ningún hombre toma mi vida de mí. The manipulation of people, la manipulación de las personas, will never be enough for you to lay your life down. Nunca será suficiente para tú rendir tu vida ante él. You may behave right, de pronto te puedes comportar de la manera correcta, you may work hard, de pronto puedes trabajar duro, but you'll never really surrender. Pero nunca te rendirás de verdad. God is looking tonight for surrender. Dios está buscando hoy por gente que se rinda. He says, "They that love me." Él dice, ellos que me aman. They will obey me. Ellos me obedecerán. And he immediately follows it. Y él sigue esa frase inmediatamente. With, "And I will send the Spirit." Con un yo enviaré el Espíritu.
We can't obey Jesus without the Holy Spirit. No podemos obedecer a Jesús sin el Espíritu Santo. We can't do greater works without the Holy Spirit. No podemos hacer obras mayores sin el Espíritu Santo. But the moment we decide to lay our life down, pero el momento que decidimos entregar nuestra vida, the Holy Spirit rushes in like a wind. El Espíritu entra como un viento recio. Because the Holy Spirit is attracted. Porque el Espíritu Santo está atraído. To surrender. Al rendirse. Because it's a quality of Jesus. Porque es una calidad de Jesús. And he is in love with Jesus. Y él está enamorado de Jesús. He never gets tired of Jesus. Él nunca se cansa de Jesús. So when he sees someone in the earth like Jesus. Así que cuando él ve a alguien en la tierra como Jesús. Meaning by the way we surrender. De la manera como nos rendimos. That's where he wants to be. Ahí es donde él quiere estar. Do you have it in your heart tonight? Lo tienes en tu corazón en esta noche. Here I am. Señor, heme aquí. You may not think you have much to offer. De pronto piensas que no tienes mucho que ofrecer. You may not have the best resume in the room. De pronto no tienes el mejor la mejor hoja de vida en el en You may en not este think lugar. You're the most gifted. De pronto piensas que no eres el mejor dotado. But you don't have to be. Pero no lo tienes que ser. Because what God can work with. Porque con lo que Dios puede trabajar is a yes. Es un sí. You can be gifted and not have a yes. Tú puedes estar dotado y no decir ese sí. You can have a great resume and not have a yes. Tú puedes tener una gran hoja de vida y no tener ese sí. But when you have a yes, pero cuando tienes ese sí, God can overturn all of those other things. Dios puede voltear todas esas otras cosas. Because surrender is beautiful to God. Porque el rendirse es hermoso. And tonight, if you're willing to surrender, y si esta noche tú estás dispuesto a rendir, if you're willing to say, "Here I am, Lord," si tú estás dispuesto a decir, "Heme aquí, Señor," if you're willing to say, "Send me," if you can't find anybody else, si tú estás dispuesto a decir, "Envíame a mí," si no puedes encontrar a nadie más, then I believe the Holy Spirit is waiting to overwhelm you tonight. Yo creo que el Espíritu Santo está listo para abrumarte en esta noche. And I believe that the Holy Spirit is waiting to raise up a people tonight. Y yo creo que el Espíritu Santo está esperando a levantar una gente en esta noche. Lives are marked by joy and freedom. Que sus vidas están marcadas por el gozo y la libertad. Whose lives are marked by dreams and visions. Que sus vidas están marcadas por sueños y visiones. Whose lives have been marked by prayer and fasting. Que sus vidas están marcadas por la oración y el ayuno. And I don't know about you. Yo no sé de ti. But that's who I want to be. Pero esa es la persona que yo quiero ser. Come on, I'm going to ask you to stand up with me tonight. Te voy a pedir que te levantes en esta noche. I believe the Lord wants to set some of us free. Yo creo que Dios quiere liberar a muchos de nosotros hoy. Because there's real joy in walking with Jesus. Porque hay gozo en el caminar con Jesús. And for some of you, joy is something you've talked about. Y para muchos de ustedes, el gozo es algo de lo cual ustedes But han hablado. But it's not something you've been walking in. Pero no es algo en lo cual tú has estado caminando. Come on, all over the room. Hasta todo este lugar. Just close your eyes for a moment. Solamente cierra tus ojos por un momento. Holy Spirit, Espíritu Santo. Right now I'm asking you to do what we can't do ourselves. En este momento te estoy pidiendo que hagas lo que nosotros no podemos hacer. Would you pull the curtain back? ¿Puedes abrir esa cortina? And help us to see Jesus. Y ayudarnos a ver a Jesús. Help us to see him in a real way. Ayúdanos a verlo en una manera real. Help us to see him unlike any other time we feel we've seen him. Ayúdanos a verlo completamente diferente a cualquier vez que lo hayamos visto. Because there's not been a single moment in my life. Porque no ha habido ni un momento en mi vida. Where I have seen him. Que yo lo he visto a él. And thought about asking for anything else. Y pensar en pedirle por cualquier otra cosa. Help them, Lord, each and every one right now. Padre, ayuda a cada uno de ellos en este momento. To see Jesus. A ver a Jesús. Because when we see him, porque cuando vemos a Jesús, we can give our everything to him. Podemos dar nuestro todo a él.
see him, cuando lo vemos, we can surrender. Podemos rendirnos. When we see him, cuando lo vemos, we can lay our lives down. Podemos entregar nuestras vidas. Dios te ha estado persiguiendo. You know it. Y tú lo sabes. There's real influence on your life. Hay una influencia muy grande en tu vida. People are attracted to being around you. La gente está atraída a estar alrededor de ti. There's something about your life that people want to mimic. Hay algo acerca de tu vida que la gente quiere hacer igualmente. When God is waiting for you to use the influence He gave to you. Pero Dios está esperando que tú uses esa influencia al cual Él te ha dado. In a way that would point people to Him. En una manera que señalaría a la gente hacia Él. He's after you, man. Él te está persiguiendo. I don't even know where you're at with all of that. Yo ni siquiera sé dónde estás con Él. But I know that He's after you. Pero yo sé que Él está persiguiéndote. And this I know. Y esto yo lo sé. He's not gonna stop. Él nunca va a parar. Won't quit. Él no renunciará. Because he loves you. Porque él te ama. I'm not just using this as a weird Christian phrase. Yo no estoy usando eso como esa frase cristiana rara. He really loves you, man.
Él verdaderamente te ama. I get it, it's weird, bro. Yo sé que es raro. But it's okay. Pero está bien. Sometimes God puts us in awkward places. A veces Dios nos pone en lugares incómodos. Because He really wants us to know how much He cares about us. Porque Él verdaderamente quiere saber cuánto nos somos de importancia para Él. But that's a decision nobody else can make but you. Esa es una decisión que nadie más puede tomar, solamente tú. Come on, in your heart tonight. Tu corazón en esta noche. If you just say, Lord, I want to surrender. Si tú solamente dices, Dios, yo me quiero rendir. And you know what that means for you. Y tú sabes qué significa eso para ti. This doesn't mean you don't believe. Esto no significa que tú no crees. This doesn't mean you don't have a love for Jesus already. Esto no significa que tú ya no tienes un amor por él. This just means there's something happening in my heart right now. Esto solo significa que algo sucediendo en mi corazón. And I want to respond to God about it. Yo quiero responderle a Dios en esta noche. This is what I believe is going to happen. Esto es lo que yo creo que va a suceder. I believe that the Holy Spirit is going to flood this place. Yo creo que el Espíritu Santo va a inundar este lugar. And that incredible joy is going to fill the house. Y que un gozo increíble va a llenar este lugar. So wherever you are, así que donde sea que estés, if you want to respond to God, si tú quieres responderle a Dios, you just say, "Here I am, Lord." Tú solamente dile, aquí I'm estoy, surrendering. Señor. Send me. Me estoy rindiendo, envíame. I'm just going to ask you to step out of your seat. Solamente te voy a pedir que salgas come de tu come silla. And fill in up here in the front. Que llenes este lugar acá al